trabajo valiera tan poco si sabiendo todo el riesgo que pasamos dentro de un estamento penal, ¿no? Arriesgando nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia. Labor que realizan. Es lo que piden los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario, quienes salieron a protestar a exteriores de los diferentes establecimientos penitenciarios del Perú. Pareciera que no, nuestro trabajo valiera tan poco, si sabiendo todo el riesgo que pasamos dentro de un estamento penal, ¿no? Arriesgando nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia. Recuerde que nosotros ponemos orden y disciplina, ¿no? Para eso hemos sido capacitados, formados en una escuela de CENEP, pero de verdad, ni siquiera ni un gracias de una presidenta, ¿no? Pero de verdad eso duele bastante porque ven que nuestro trabajo es tan poco y no valorado por el gobierno central. Según el coordinador de TACNA del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, Juan José Delgado, el sueldo más bajo que se paga es a los servidores CAS, que ganarían un monto de 1.500 soles. Esta sería una de las principales causas que motivaría a los trabajadores a acatar una huelga indefinida. Es de 1.500 que son los servidores CAS. Así entonces, es. ¿Cuánto están exigiendo ustedes? Nosotros estamos exigiendo el aumento del RIN, ¿no? A 3.150, ¿no? Donde, bueno, parece algo que ya ha sido conversado, ¿no? Y que los colegas que están en régimen CAS van a pasar a la nueva ley y van a percibir ese sueldo, ¿no? Porque la idea es que se elimine el CAS y ingresen a la nueva ley para que gocen del beneficio de, ¿no? de ese RIN. Al final de este informe, los representantes de los trabajadores del INPE emitieron un comunicado señalando que la huelga indefinida quedaba suspendida. Decirles que a partir de este momento la huelga ha quedado suspendida. Mañana tenemos que regresar a nuestro centro de labores, las actividades vuelven a la normalidad. Entretanto, en Tacna, la protesta ya había tomado un rumbo más radical, ya que no se dejaba ingresar a ninguna persona al penal, visitas maritales, ni abogados que puedan tener contactos con sus clientes, ni audiencias que se puedan desarrollar. Ya, dígame, el lunes hemos estado radicalizando la huelga en que no se ha permitido el ingreso, inclusive ayer no ha habido visita. Entonces, y de verdad, pues esperemos continuar, ¿no? Pero el detalle es que si levantamos la huelga, todo se va a normalizar. Lo que yo quiero rescatar es que siempre se ha salvaguardado la seguridad del penal, ha habido su alimentación y sobre todo cualquier emergencia hospitalaria ha sido atendida y con normalidad. Además de que el coordinador del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios afirmó que los que han acatado dicha huelga indefinida serían blancos de descuentos de sueldo. Mire, bueno, lógicamente sí, cuando no marcas, si no estás, vas a recibir un descuento. Es por eso que también se está negociando en la mesa de diálogo que se considere estas horas en huelga. Como te digo, el jefe de sindicato, para que no llegue a un descuento, sino sea manejada por vacaciones, ¿no? Entonces, y eso se está viendo todavía. Más de 14 días de huelga indefinida y que las autoridades han actuado poco. Para los trabajadores del INPE, las autoridades del Ministerio de Justicia y Economía estarían haciendo de oídos sordos. Mire, de verdad, a mi punto de vista, están siendo oídos sordos, porque esta plataforma de lucha se ha conversado ya con presidente del INPE, todos los, ¿no? Nuestra institución, y han avalado, dicho que sí. Pero el detalle es que el ministro de Justicia, con el ministro de Economía, no les parece viable, ¿no? Y eso de verdad molesta un poco al servidor penitenciario porque no se siente apoyado por el gobierno central, que es un aumento de sueldo. Pareciera que no, nuestro trabajo valiera tan poco. En tanto, según los representantes nacionales, se habría logrado el 50% de su plataforma de lucha. Este tiempo que nos estamos dando de plazo no es solamente para dejarlo pasar. Al contrario, nos espera una larga lucha porque nosotros estamos dispuestos hasta ir a las últimas instancias para sacar adelante los proyectos que nosotros tenemos. En este tema del caso del reajuste del RIN, que hace mucho tiempo está prácticamente olvidado. Se ha logrado más del 50% de lo que teníamos nosotros proyectado para el presupuesto. El tema del presupuesto para la incorporación del personal CAS y 276 ya está asegurado. Si ustedes pueden verificarlo, ya está como parte del presupuesto para el 2025.
el tema del seguro complementario por trabajo de alto riesgo ya empieza a tener vigencia a partir del mes de septiembre.